Bienvenidos a esta tercera jornada ya de la Semana de Teología. Y hoy vamos a presentar, aunque ya, por lo que me he dado cuenta, ya la conocéis ya casi la mitad, por lo menos los que están por aquí, porque he visto que ya ella conoce a muchos y vosotros también la conocéis. Bueno, pues nuestra hoy ponente nueva que tenemos aquí se llama María José Bonora Soriano. Es de Burgasot, Valencia. Y la edad también es para que no lo ponemos o no. Bueno, ingresó muy joven en el Instituto Secular de las Obreras de la Cruz con tan solo 18 años, jovencita, en 1984. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y se licenció en 1988 y durante 3 años estudia oposiciones para juez. Después se colegia como abogada y ejerció la abogacía durante 7 años. En este mismo tiempo es la coordinadora del apostolado juvenil del instituto, obteniendo el título de formadora de animadores de tiempo libre. Ya desde el principio ya pues se va metiendo en este mundo también de acompañamiento en todas las facetas, sobre todo la parte también espiritual. En 1997 y hasta 2002 vivió en Santiago de Chile, encargándose de la formación inicial y permanente de las obreras que allí residían. Las obreras se entiende que es la congregación. ¿No? Se llama congregación. Instituto Secular. Colaboró allí con la pastoral universitaria y en un centro para mujeres, me imagino que sean pobladoras. Mujeres pobladoras. Sí. Inicia su formación para el acompañamiento espiritual y el acompañamiento de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, participando en el año 2002 en un curso internacional para acompañantes de ejercicios espirituales que lo organizaban entonces los jesuitas en Venezuela. Desde el 2003, ya en Valencia, y hasta 2019, trabaja profesionalmente en el departamento legal del Instituto de Obreras de la Cruz. Coordina la formación inicial y permanente de las mismas y la animación espiritual de jóvenes y adultos a través de grupos de oración, acompañamientos espirituales, retiros, talleres de oración y de discernimiento. En 2005 entra a formar parte del gobierno del instituto. Entiende también siempre que hablemos del Instituto de las Obreras de la Cruz. En 2020 fue elegida directora general por un periodo de 6 años, con lo cual nos encontramos en estos momentos. Y actualmente compagina las tareas de gobierno con la animación espiritual, acompañamiento sobre todo y ejercicios espirituales, tanto de jóvenes como de adultos. Y está concluyendo también sus estudios de teología en la facultad, que para mí también es muy conocida, porque yo también estudié allí, de San Vicente Ferrer en Valencia. Colabora también con los jesuitas de Valencia, acompañando ejercicios en la vida diaria desde el 2004. Y en agosto de 2023 fue elegida miembro del Consejo Ejecutivo de la Conferencia Mundial de Institutos Seculares por un periodo de 4 años. Esto, a grandes líneas, tiene un currículum, como veis, de mucha experiencia, que eso te da también garantía de lo que nos vaya a decir, pues está ya tamizado por su propia experiencia de toda la vida también. Y en la línea que decíamos, en la línea también que nos propone el Papa Francisco, que esa espiritualidad que tiene que ser base para luego para la misión, pues una espiritualidad que tiene que ser encarnada, hecha vida. Y es lo que precisamente nos va a hablar ella. Pues te dejamos aquí toda la cátedra para ti. Muchas gracias. Bueno, yo creo que a todas y a todos nos pasará que si leyeran el currículum desde el principio, dijeron, uy, todo es nada, ¿eh? Todo es nada. Pero bueno, ahí está, ¿no? La experiencia de vida, más es la experiencia de vida, los títulos como aquel, sirven para lo que sirven. Como para decir, uy, pero después nada. La vida va por otro lado, la vida verdadera va por otro lado. Pues bueno, aquí estoy yo, aquí esto es un poco de atrevimiento, viendo caras conocidas, caras nuevas. Encantada de venir a Teruel, de verdad que sí, siempre vengo muy a gusto, porque sois muy acogedores. Y yo qué sé, yo me encuentro en casa, me encuentro siempre en familia. Y es así, no lo digo yo por decir, si no, no diría nada. Bueno, y se me ha pedido una espiritualidad encarnada.
tengo una espiritualidad encarnada, claro, esto es un tema tan amplio que decir, a ver, cómo, ¿por dónde lo cojo yo esto, no? A ver, que pueda responder un poco también a sus expectativas y a la vida, a su vida de fe y su vida en general, ¿no? A ver por dónde espero yo que el enfoque que le he dado resulte. De todas maneras, como tenemos 2 días, si es que no, podemos variar algo mañana, ¿vale? Sí que mañana es una parte más práctica, de recursos prácticos, ¿vale? El enfoque que lo he dividido como en 2 partes, como teníamos hoy y mañana. Hoy es más el marco teórico, por decirlo de alguna manera, una fundamentación teórica de qué entiendo yo o qué entiende la Iglesia por espiritualidad encarnada. Y mañana ya son recursos concretos, prácticos, para poder, que ayudan a vivirla, a vivir esa espiritualidad. ¿Vale? Yo les digo, yo no, lo mío no es tanto dar conferencias ni dar ponencias, ni mucho menos. Lo mío va más en la línea de dar ejercicios espirituales, de acompañar personas, de dar retiros. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Bueno, entonces vamos allí. Lo primero que como lo he enfocado, es aclarando, lo tienen ahí en el guión, aclarando conceptos, ¿vale? Aquí llamamos espiritualidad, porque pensaba, yo digo, mira, no vaya a ser que lo más obvio, lo que parece evidente, no lo sea tanto, o que cada cual entienda una cosa por espiritualidad, ¿no? Espiritualidad. Espiritualidad ignaciana, espiritualidad de Paulina, espiritualidad, ¿quién es la espiritualidad, no? Bueno, pues está algo tan sencillo como la vida en el espíritu. La vida en el espíritu. Es decir, la vida que el Espíritu de Dios suscita en cada persona. Somos templo del Espíritu Santo. Y este ha sido derramado en nuestros corazones, nos dice San Pablo en la Carta a los Romanos. El Espíritu Santo ha sido derramado en el corazón de cada persona que está aquí. Y eso, bueno, claro, por eso ya empiezo yo aquí, ¿eh? Mirar que esto, estoy hablando de espiritualidad, pero ya estamos viendo que la espiritualidad bíblica es una espiritualidad encarnada, no es una idea. Que el Espíritu Santo habite el corazón de cada uno de ustedes no es teoría, es realidad. ¿Vale? Primera cosa. Dios, el Dios cristiano, es un Dios personal, es un tú, un alguien, es amor personal. ¿Qué nos habita? Que habita a nuestro corazón y que actúa en nuestro favor. No solo nos habita, sino que está trabajando en nuestro favor. No en contra, no es una amenaza. El Dios cristiano no es una amenaza. Ay, que me mira Dios, que me está mirando. Ay, que me voy a morir, ay, que no sé cuándo. No es amenaza. El Dios cristiano es espíritu que actúa y trabaja en mi favor, que intercede por nosotros ante el Padre. San Pablo a los Romanos, sigo citando a San Pablo a los Romanos. Y como digo, esto es real, no es una idea, es vida en cada creyente. Por el bautismo recibimos el don del Espíritu que nos convierte en hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas, decimos adoptivos o adoptivas, porque es el Hijo es Jesús. Y somos hijas e hijos en el Hijo. Por tanto, esa vida del Espíritu en el corazón de cada creyente y la respuesta a esa acción de Dios en nuestro corazón, por parte nuestra, por parte de cada bautizado, a eso es a lo que llamamos vida espiritual o espiritualidad. ¿Vale? La vida del Espíritu. Primer punto, primera parte, ¿vale? Primer bloque. Yo creo que queda claro. Es decir, sobre todo, insistir en que esto no es es doctrina, claro que es doctrina, pero no es doctrina para saberla, sino para vivirla. Es realidad. Es el mayor don que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Segundo punto, después tendremos un espacio de preguntas, espero, y ahí podemos ampliar más, ¿vale? En lo que ustedes consideren. La contextualización de la propuesta, ¿vale? Y digo, la secularidad se ha impuesto. La secularidad ha venido para quedarse. Al menos en Occidente,
al menos en Occidente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué significa que vivimos en un mundo secular? Por aquí hay sitio, ¿eh? Las que estáis, aquí hay tres asientos, tres sillas. Y aquí hay dos más. Al menos en Occidente. En Oriente es otra cosa. ¿La secularidad qué significa? Que en el centro, lo que estamos viviendo en nuestro mundo, en nuestra sociedad europea, y no solo europea, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en todo el mundo occidental. El centro del mundo no es Dios, es la persona. La persona humana. La persona, el hombre, se ha emancipado. Mejor este es el punto que un poco más, con palabras un poquito más que pero no os preocupéis que aquí vamos explicándolo. El hombre se ha emancipado. En nuestro mundo todos estamos... ha muerto Dios, viva el hombre. Esto es antiguo, esto es del siglo XIX, no es de ahora, pero esto ya estamos viviendo aquí. Se está radicalizando. El hombre se ha emancipado de Dios, de la autoridad de Dios, y se ha hecho sujeto de su propia historia. Y la libertad es el criterio de realización del hombre. Este es nuestro mundo. La mayoría de las personas. Podemos elegir hasta el sexo. Naturaleza frente libertad. Es decir, bueno, puedo elegir hasta el sexo. Pero es esto lo que está de fondo. O sea, soy yo quien decido. A la persona se le ha dado el valor absoluto que tiene. Porque la persona tenemos valor absoluto. Somos fin en sí mismas. Yo soy fin, no soy medio. A mí nadie nos puede utilizar como objetos. Somos fines. Y esto lo predica la secularidad. Pero por el contrario, bloquea las cuestiones de sentido, lo que llamamos el positivismo cientificista. Es decir, ¿qué es la única realidad que existe? Lo constatable, lo medible, lo cuantificable, lo observable. Eso es lo único que existe. Lo medible, lo evaluable. Lo demás no existe. Bloquea, por tanto, las cuestiones de sentido. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué la muerte? ¿Qué hago yo aquí en el mundo? La gente hoy no se hace esas preguntas, las elude. Las preguntas por el sentido. Prima lo inmediato. Lo relativo, todo pasa. Consumo, una cosa detrás de otra. Prima la ausencia del misterio. No hay lugar para el misterio. Se confunde la libertad con el capricho o con la autoafirmación. La realidad de Dios ha dejado de ser evidente. Dios ya no es evidente. Ya no pertenece al universo cultural. ¿Cómo? Yo qué sé, pues como en tiempo de, sobre todo, también de mi madre y de nuestros abuelos, no te digo nada. O sea, en la posguerra, Dios estaba presente en todo. O sea, no hacía falta decir, nadie se cuestionaba si Dios existía o no. O sea, Dios existe. Habían ateos, claro que habían ateos. Pero a nivel social, ahora no. Ahora Dios ignora. Vivimos como... Y vive la gente como si Dios no existiera. Y además es que no hace falta. Dios, ¿para qué necesito yo a Dios? Las personas en su mayoría viven sin Dios, de espaldas a Dios. Estoy hablando de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Dios no es necesario para vivir. Incluso se percibe lo religioso como amenaza para la realización del hombre. Sin embargo, esto estoy hablando del secularismo, para que nos entendamos. Sin embargo, tiene de positivo la secularidad que un mundo, nuestro mundo secular, favorece experimentar a Dios como más que necesario. Es decir, Dios no es necesario, podemos vivir y vivir bien sin Dios. Hay mucha gente que vive muy bien sin Dios, sin creer en Dios. Sin embargo, Dios es más, claro, nuestro mundo secular nos hace ver que Dios es más que necesario. Es sentido de la existencia. Es que Dios es tema de sentido, es una cuestión de sentido, no de necesidad. Necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos dormir. Dios no está en ese plano, Dios está en el plano del sentido.
Y nuestra sociedad también secular tiene de bueno que, que nos hace difícil objetivar a Dios. Es decir, Dios está aquí, Dios está allí, esta institución es o sea, estos son de Dios. Es decir, para. Es lo de San Juan a la samaritana. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Esto nos lo facilita nuestro mundo secular. Para el que vive de fe, para la persona que vive de fe, hay sitio aquí. No estéis ahí. Claro, no tengáis vergüenza. Estamos muy bien aquí. Vale. Aquí dentro vale, vale. Tranquilas, ok. Perdón. Vale, para la persona que vive de fe, lo sagrado, fijaros, esto es muy importante lo que voy a decir ahora, que después lo repetiremos. Para el verdadero creyente, lo sagrado no es una realidad distinta de la profana o por encima de lo profano. Lo sagrado es la profundidad de todo lo que existe. Fijaros, de todo lo real. De manera que el creyente percibe la presencia oculta de Dios en todo. Y no es una interpretación de la realidad, sino que el Dios creador habita, me habita y habita la creación entera. Vamos con el tercer punto. La espiritualidad cristiana solo es verdadera si es encarnada. Está claro que no podemos evangelizar igual en esta sociedad secular que en una donde Dios está presente en la cosmovisión. Es decir, en un mundo como el de nuestros abuelos y abuelas, es decir, la evangelización, predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio, no se puede hacer igual ahora que entonces. Eso yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. De aquí este título provocador: la espiritualidad cristiana solo es verdadera si es encarnada. Para el hombre y la mujer de hoy, una fe que no dignifique a la persona, que no humanice, no es creíble. No es creíble. Para el hombre y la mujer de hoy, lo repito, una espiritualidad, una fe, una predicación que no dignifique a la persona, que no humanice, no es creíble. Una fe desencarnada, que se sobrevuele lo real, que espiritualice, no es creíble. Una espiritualidad encarnada significa que lo espiritual no está por encima de lo natural. Lo espiritual no está por encima de lo natural, sino en lo natural, penetrando lo natural, animándolo y santificándolo. Esta es la clave, ¿ves? Voy repitiendo lo mismo. Vamos a desarrollar esto. Antes hablábamos del mundo sobrenatural, entendiendo como lo que está por encima de lo natural. Claro, ahora eso ya no lo podemos predicar y decir así. Lo espiritual está en lo natural. Habita, Dios habita. Y está más allá de todo, de lo creado, pero habita su creación. Vamos a verlo, aunque la espiritualidad bíblica, siguiente punto, esto no me lo invento, sino que es espiritualidad bíblica y es misterio de la encarnación del Hijo de Dios. La Biblia, ¿vale? En la Biblia. La Biblia es la primera, fijaros, en el Génesis, que Dios sea creador, que Dios cree el mundo. La Biblia implica, es la primera que desacraliza el mundo. Dios crea algo distinto de él, fuera de sí. El mundo no es Dios, es criatura de Dios. Y por tanto va a considerar idolatría cualquier intento de objetivar a Dios o disponer de su poder por cualquier tipo de conocimiento, ya sea la magia, o sea que podamos controlar a Dios a través de la magia, haciendo unos ritos controlo a Dios, pero puede ser que esos ritos no sean de magia, pueden ser de culto. Como
asegurarme la salvación si cumplo una serie de cosas. Que puedo controlar yo a Dios. Dios me ha de salvar porque yo hago esto, esto y esto. Quiero controlar a Dios y no puedo. Esto no es fe. Esto es idolatría, nos dice la Biblia. Puede ser la adivinación, puede ser la ciencia. Por tanto, hay una convergencia entre la fe bíblica y la secularidad. De Dios no podemos disponer. Dios es libre. Bastaría más que pudiéramos controlar a Dios, entonces no sería Dios. La fe significa confiar. Fe es confianza. Nada me asegura la salvación, pero confío que Dios me salve. La Biblia, la primera que desacraliza el mundo. Dios en la Biblia, aparte de porque es creador, desacraliza, se revela en la historia. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo es historia de salvación que va revelando, en el que Dios se va revelando, es decir, como quitando el velo, como mostrándose. ¿Quién soy yo? No es un Dios lejano al hombre, sino que se comunica con él y busca darse a conocer de mil maneras. Esto es precioso. Hace alianza con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y le manifiesta su amor a través de personas, de profetas, de acontecimientos, de misericordia. La espiritualidad bíblica nos habla de que Dios quiere vivir una historia de amor con su pueblo. Es una historia de amor. Por eso la alianza, ¿qué significa alianza? El anillo que llevamos no es una alianza. La alianza, la antigua alianza, la nueva alianza, es que Dios hace un pacto de amor con su pueblo, se alía con su pueblo. 10 mandamientos es el pacto de amor. En su primera versión, en tablas de piedra. Después eso ya va cambiando porque el pueblo hace lo que puede, hacemos lo que podemos, pecamos, es decir, nos distanciamos de Dios. Dios permanece fiel. Pero nosotros, entonces, nuevos pactos. Así que los profetas dirán, bueno, aquí al final ya no va a ser la alianza escrita en tablas de piedra, no, va a ser escrita en carne, en los corazones de cada persona. Pero es un Dios que se acerca, que sale de sí. El amor sale de sí siempre. Y se acerca y se comunica. Y ese amor lo lleva al extremo encarnándose, haciéndose uno de nosotros. Las tres personas de la Trinidad, mañana lo veremos eso, ¿cómo dicen? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta gente que no sabe vivir? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para que se enteren qué es vivir? Y el Hijo dice, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y se encarna. Esto no es cualquier cosa. Esto es misterio de los misterios. La Navidad que celebramos tan alegremente y tan bonita. Claro, es el misterio de los misterios. Que Dios se encarne. Esto es inaudito. Esto es original del cristianismo. O sea, no hay ninguna otra religión que hable de esto ni que diga esto. Es una locura. Que Dios se haga humano. Tome carne. Espiritualidad encarnada, se haga uno de nosotros. Esto tiene unas consecuencias enormes en la manera de vivir la fe y de entender la fe y la espiritualidad. El misterio de la encarnación, que Dios elija como forma de salvarnos, de redimirnos, encarnarse, porque Dios podía haber elegido muchas maneras de salvarnos. Es omnipotente, ¿no? Y de hecho, en el Antiguo Testamento, ahora no recuerdo, creo que es en Isaías, que dice, hay una expresión que dice, ojalá bajases del cielo y rasgases los montes con tu presencia. ¿Cuántas veces queremos eso, eh? Pero ¿por qué no viene Dios ya y arregla esto? ¿Y cómo permite que sucedan estas cosas? Pero Dios no salva así, no interviene así. Se encarna y se encarna de una mujer y respeta los procesos humanos y la lentitud de los procesos.
tiene consecuencias enormes para nuestra forma de vivir la fe, la espiritualidad, para entender el mundo, para entender a Dios, para entendernos a nosotros mismos, para todo. La encarnación es modelo, norma de vida para los cristianos. Dios asume, abraza todo lo humano. Claro, al encarnarse, Dios, al tomar carne, al hacerse uno de nosotros, menos en el pecado, tal cual, uno de nosotros. Cuidado con las herejías. Dice, no, no, pero Jesús, como es Dios, sabía. No, pero Él no sufrió. Herejías, herejías, herejías. Las mismas herejías que si dijéramos, no, no, es que Dios era solo humano. Las mismas. Es decir, pero si era humano, era humano, era tal cual uno de nosotros. Dios salva, luego abraza todo el humano. Dios se abaja para ensalzar al hombre, fijaros. Encarnándose Él, abajándose Él, el himno de Filipenses, se ha anonado, nos ensalza, diviniza la persona. Dios salva, fijaros la forma, Dios salva desde dentro de la condición humana, no desde fuera. No a golpe de mando, no con un poder que dice, ya está, los buenos aquí, los malos aquí, tú, esto, pal. No. A nosotros nos encanta eso, poner orden. Pero Dios no actúa así. Salva desde dentro de la condición humana, espiritualidad encarnada, no desde fuera. Y por eso es esa acción del Espíritu desde dentro de nosotros y respetando nuestra libertad. Ese es el problema y esa es la grandeza. Que respeta nuestra libertad. No sin nosotros. Desde dentro. Podemos decir que a más humano, más divino. Y a más divino, más humano. Fijaros esta expresión que acabo de decir. A más humano, más divino. Y a más divino, más humano. Jesús no solo nos revela quién es Dios, sino que nos revela también quiénes somos las personas. ¿Qué es ser persona? ¿Qué es ser persona? ¿Qué es ser hombre y qué es ser mujer? Y aquí el hombre, ecce homo. Seguimos. Diferencia entre ideología y fe. El cristianismo no es una ideología religiosa, es fe, es fe. Es verdad que la ideología, entendida como un sistema de creencias, de valores, de ideales, nutre a cualquier grupo humano y es necesaria, porque si es sana, favorece en la persona pues el crecimiento y la madurez. Toda ideología sirve como marco de referencia, introduce una cosmovisión, una interpretación de la realidad, presenta valores que se convierten en ideal de vida, aporta sentimiento de pertenencia y seguridad, identidad social. La ideología es necesaria, una sana ideología. Pero no nos podemos quedar ahí como creyentes. Porque si nos quedamos en la ideología, la vida cristiana aparece centrada en la conducta más o menos coherente. Es decir, nos quedamos en el cumplimiento. Nos quedamos en las fórmulas. Nos quedamos en la mera doctrina. Y eso nos salva. La ideología, la doctrina, las ideas no nos salvan. Nos salva la fe. Nos salva vivir de fe. ¿Y vivir de fe qué significa? Que tenemos relación con un Dios personal. Tenemos relación con un Dios personal. Relación del tú a tú, relación afectiva, que aporta identidad personal, porque cuando me encuentro con el tú que es Cristo, me encuentro conmigo misma, porque Él, Jesús, me da identidad.
Conocerlo a él es conocerme a mí. Y significa también, pues lo que os he dicho antes, implica confianza radical, asumiendo el riesgo de la propia libertad. No hay garantía de salvación, hay historia de amor con Dios. Bueno, yo puedo, no sé, en lo humano yo creo que lo entendemos perfectamente, ¿no? Cuando, sobre todo cuando en una relación de amor con otra persona, cuando yo me caso con alguien, yo lo entiendo, es decir, para toda la vida, pero nada me garantiza que eso va a durar toda la vida. O sea, no hay garantía. En las cosas importantes de la vida no tenemos garantías. Hay confianza. Hay confianza y dedicación y tarea, claro. Es decir, yo quiero y pongo de mi parte todo lo posible, pero nada me garantiza que esto dure. Que esto vaya a ser como yo quiero que sea. Hay confianza. Eso es la fe. Hay historia de amor con Dios. Vale, los siguientes puntos ya son más fáciles, más livianos. La diferencia entre la fe y las representaciones culturales. Os esperamos un poquito, vale. Diferencia entre fe y representación cultural de la fe. Esto también es importante. Cuando vivo de fe, a la escucha, fijaros, de lo que Dios quiere buscando cumplir su voluntad, puedo distinguir lo esencial de lo relativo. La fe de cómo ésta es representada en las diferentes épocas y culturas. No sé, en el arte, por ejemplo, podemos ver en las iglesias. Es decir, no se representaba en el barroco la fe igual que se representaba en el románico o que se representa ahora, ¿no? O no se representa la fe en, yo qué sé, en Latinoamérica igual que se representa en Europa. Es decir, que la cultura, por eso nos hablamos de la inculturar la fe, la inculturización de la fe. No podemos trasladar como para mí lo que son las cosas significativas, lo que las imágenes, las palabras. Lo que para mí es significativo, no es significativo para mi madre. Pero tampoco lo es para mi sobrina. Por eso la Iglesia tiene que estar continuamente, la Iglesia me refiero a todos nosotros y al pueblo de Dios, viendo cómo, con qué representaciones culturales expresar hoy la fe. Para que sea significativa para la gente, para nosotros y para la gente de hoy. Pero no puedo, pero claro, la fe sigue siendo la misma. La fe es la misma. Pero cómo la expreso yo cambia. Se ha de adaptar a las personas que tengo delante. Eso es distinguir fe de representación cultural. Claro, cuando yo vivo de fe, eso me es fácil distinguirlo. Me es fácil. Si vivo de ideología, hacer esto me resulta más difícil, porque tiendo a convertir en verdades absolutas las fórmulas teológicas. Siguiente punto. Las mediaciones eclesiales como lugar de encuentro con Dios y de confrontación con la verdad. Sacramentos, esas mediaciones que son los sacramentos, la oración con la palabra de Dios, el discernimiento espiritual y el acompañamiento espiritual. Seguramente alguien de la sala y de fuera, estará pensando en el riesgo de subjetivismo que tiene todo lo que estoy diciendo. El riesgo de subjetivismo. Y es verdad, claro que sí. La capacidad que tenemos las personas de autoengañarnos es enorme. De engañarnos a nosotras mismas. Podemos caer en el otro polo
Claro, decir, bueno, pues si Dios respeta nuestra libertad, si la haces encarnada, si acentuar lo personal, lo subjetivo más que lo objetivo, es decir, poder irme al otro polo, a fabricarme una religión a la carta, a mi medida, lo que a mí me vale, inventarnos lo que Dios quiere, me lo invento, busco yo la voluntad de Dios, pero no, Dios quiere esto, pero me lo invento yo, lo que a mí me va bien. Claro que sí, y de eso no estamos libres nadie, ¿eh? Y por eso la espiritualidad encarnada sigue necesitando y acudiendo a las mediaciones eclesiales, es decir, la celebración de los sacramentos, la liturgia, la oración con la palabra de Dios, el discernimiento espiritual y el acompañamiento espiritual. En definitiva, nuestra fe es una fe eclesial que no puede prescindir de las mediaciones, que necesita ser contrastada y vivida en la Iglesia, sostenida por la fe de la Iglesia. Ya veis que ahí el juego, ahora lo veréis al final, entre lo personal y lo eclesial y lo comunitario. Los dos ámbitos son necesarios, los dos. Por tanto, sin ignorar, dices, la necesidad de las mediaciones eclesiales como lugar de encuentro con Dios y de confrontación con la verdad para evitar el autoengaño, es la fe, vivimos en la fe de la Iglesia, nuestra fe es una fe eclesial, encarnada y eclesial, pero al mismo tiempo no podemos ignorar los procesos humanos y la ayuda de las ciencias humanas, de las ciencias. Claro, vivir una fe encarnada implica trabajarnos a nivel personal, un trabajo a nivel personal, trabajar la afectividad, las dinámicas afectivas, conocerme personalmente. Conócete a ti mismo, principio de sabiduría, en todos los ámbitos, también en el religioso. Conócete a ti mismo, conoce cuáles son tus trampas, tus heridas, tus autoengaños, conócete, para no interpretar como que es de Dios lo que es algo tuyo. Fijaros que San Ignacio, mañana esto lo hablaremos más, ¿no? San Ignacio, ya en los ejercicios espirituales, siglo XVI, hablaba él de XVII, hablaba él del tema de la afectividad, de ordenar los afectos. Los que habéis hecho ejercicios espirituales o conocéis algo de la espiritualidad ignaciana, él hablaba de ordenar los afectos. Porque, claro, por eso mismo, es decir, porque como se trata de discernir y de buscar la voluntad de Dios en todo, cuidado, no cuidado, sino hay que tener en cuenta que no interprete yo, que no haga Dios venir a lo que yo quiero. Ordenar los afectos. Hacerme libre interiormente. La libertad interior. Qué importante es. Que no me importe tanto, ¿os acordáis de eso clásico? Salud, la indiferencia espiritual. Que no quiera más salud que enfermedad. Pobreza que riqueza, honor que deshonor, vida larga que corta, sino lo que Dios quiera. Libertad interior, indiferencia espiritual. Claro, ahí yo necesito conocerme, necesito conocer mis afectos, o sea, mis inclinaciones. Cuando digo afectos no estoy hablando solo de relaciones humanas. Cuando digo afectos es de hacia dónde me inclino yo más. Pueden ser temores y buscar seguridades en mi vida y me muevo por lo que me da seguridad, por ejemplo. ¿Vale? Pueden ser tantas cosas y como me da seguridad, por ejemplo, obedecer, pues siempre estoy buscando el que alguien me diga lo que he de hacer, por ejemplo. O me confirmen que lo que yo pienso es... Porque me da miedo equivocarme.
Eso entra dentro del ámbito de ordenar los afectos. También la parte contraria, ¿eh? Decir, no, yo a mí, que nadie me diga lo que tengo que hacer, yo tengo claro lo que tengo que hacer. Lo mismo, ordenar los afectos. Están desordenados. Por eso la necesidad de conocerme, conócete a ti mismo. Conocernos. Y ahí entran las ciencias humanas. La psicología, nuestra historia personal. Todo esto hace falta para vivir una espiritualidad encarnada. Porque Dios se encarna en cada uno de nosotros. Dios se encarna, ya lo he dicho al principio, el Espíritu Santo habita en nuestros corazones y se encarna. Dios no actúa por encima de la naturaleza humana. Puede hacerlo, están los milagros, pero rara vez lo hace. Lo normal es que respeta la naturaleza humana. Y por eso la necesidad de formarnos, la necesidad de cuidar nuestros procesos, de trabajarnos interiormente. Y hoy en día lo aportan y aportan mucho a nuestra vida creyente, fijaros, las ciencias humanas. La psicología, la sociología, la antropología. Bueno, tarea que tenemos ahí los creyentes, los cristianos. Y decía yo también en este apartado, dando prioridad a la vida cotidiana. Esto es clave en la espiritualidad encarnada. Prioriza la vida ordinaria, la vida normal, la vida cotidiana. Busca encontrar a Dios cada día en la profundidad de lo real, lo he dicho al principio, ¿os acordáis? En la profundidad de lo normal, la rutina de cada día, ahí está Dios. Lo extraordinario, claro, si caemos en la cuenta, lo extraordinario en nuestra vida, ¿cuántas veces vivimos cosas extraordinarias? ¿Con los dedos de una mano, los dos? Y al final lo extraordinario pasa, se convierte en ordinario. Por ejemplo, digo yo, ¿no? Decir, puede uno pensar, decir, uy, está en el currículum, que ha leído Manuel Ángel, dice, ha viajado a Chile y ha vivido en Chile 6 años. Decir, ah, en Chile, irse a Chile, irse a misiones, como decía, ahora ya no tanto, ¿no? Pero antes, no irse. Decir, bueno, pero al cabo de 2 o 3 meses, vida cotidiana, vida normal y ordinaria. Te has de levantar, te has de arreglar, has de comer, te has de ir a trabajar, vuelves a casa. Vida ordinaria. La vida, ahí es donde nos la jugamos, en la vida cotidiana, en el día a día, en lo ordinario. Fijaros, ¿qué significa Nazaret? Ahora que estamos, que tenemos reciente la Navidad y el bautismo de Jesús, ¿qué significa Nazaret? Lo poquito, Lucas nos relata Nazaret. 30 años de vida, que se dice malamente dicho, vida oculta de Jesús. 30 años que se dice pronto, ¿eh? También diríamos, caray, Jesús se fue de casa y tenía más de 30. Y dice, este también le costó, ¿eh? Este es como los jóvenes nuestros que no, que también le cuesta, está muy bien en casa. Pues 30 años de vida en su casa, de vida oculta, que no aparece en ningún lado. 30 años, por lo de los procesos. ¿Cómo sería aquello? Sagrada Familia. Dios se nos manifiesta ahí, en el día a día, en lo normal, en lo cotidiano, en lo que para nosotros, decir, esto no es importante. No, pero es que ¿qué es importante? ¿Qué es lo importante? Y la necesidad, el último punto, necesidad de practicar para todo esto, para vivir una espiritualidad encarnada, el discernimiento espiritual, personal y social, lo que se llama discernir los signos de los tiempos. Mañana entraremos en un poquito, tocaremos un poquito lo del discernimiento espiritual.
La espiritualidad encarnada supone vivir una vida discerniente. Antes lo hemos dicho. Supone vivir no tanto cumpliendo normas, sino vivir buscando la voluntad de Dios en todo. No significa que no cumplimos las normas, pero nuestra vida, la finalidad de nuestra vida no es cumplir las normas. Yo las cumplo, pero el sentido de mi vida no es cumplir las normas. El sentido de mi vida es la fe y es buscar qué es lo que Dios quiere de mí en este momento, en este lugar, en mi trabajo, en mi familia, en mi instituto, en este momento, porque quiere de mí algo ahora en este momento que, yo qué sé, hace 20 años yo lo entendí de una manera y cada día preguntarme, Señor, ¿qué quiere de mí? Cada día. Esto es una aventura, es la aventura de la fe. Es la aventura de la fe. Vivir buscando la voluntad de Dios en todo. Porque su Espíritu, el Espíritu Santo, se manifiesta dentro, lo hemos dicho, actúa en nuestro favor, dentro y fuera de nosotros. San Ignacio hablará de las mociones de consolación y desolación, pero también fuera de nosotros, a través de los acontecimientos de la vida cotidiana. Pero no nada extraordinario, también, sino, bueno, encuentros con personas y que aquello, bueno, pues nos pueden marcar. Experiencias, acontecimientos, y acontecimientos positivos y negativos. Que pierda un trabajo, que tener un hijo, eso es extraordinario, ¿eh? Una ruptura en una relación. Bueno, ahí, y Dios, ¿qué me está diciendo en esto? Y no buscar enseguida la solución, ¿eh? O saber qué, No, la cosa es más profunda y más a largo plazo, ¿vale? Pero Dios nos habla a través de la vida, a través de los acontecimientos de la vida, y nos habla al corazón. Y nos habla en la historia de la humanidad. Ese es el discernimiento social, los signos de los tiempos. Porque decimos que Cristo, Señor resucitado, es Señor de la historia. Que la historia está en manos de Dios. Que al resucitar Jesús, al resucitar el Padre, resucita a su Hijo, y Cristo glorioso es Señor de la historia, conduce la historia. Y la conduce hacia el escatón, hacia el final definitivo, hacia el Padre, hacia el final de los tiempos. Con lo cual, en ese conducir la historia también hay lo que la Iglesia ha llamado signos de los tiempos, es decir, qué movimientos sociales, porque son sociales, universales, se están dando y que podemos entender como que son signos de los tiempos, es decir, qué es la acción de Dios, del Espíritu de Dios en la humanidad. Y esos signos de los tiempos no es nada religioso, ¿eh? La conquista de los derechos humanos. En su día, un signo de los tiempos. Si eso fue fruto de la acción de Dios en la historia humana. La conquista de esa importancia de la persona, de lo subjetivo, es una conquista humana. Dios está detrás de toda conquista humana. Los signos de los tiempos. Todo lo que promociona más a la humanidad, todos los movimientos de mayor justicia y dignidad, son signos de los tiempos. Dios está detrás, moviendo eso. Todo el tema del feminismo y de la mujer, Dios está detrás moviendo. Exceptuemos, no pensemos ahora en las radicalizaciones y en los extremismos. No, todo el movimiento de emancipación de la mujer y de reconocimiento de la dignidad de la mujer es un signo de los tiempos. Dios está detrás de eso. Y así muchas cosas más. En síntesis, a más espiritualidad, más incorporación de la realidad. Fijaros lo que acabo de decir. A más espiritualidad,
más incorporación de la realidad. Parecería lo contrario y a veces hemos entendido lo contrario. Y no es así. Por eso, yo, más espiritual, más real, más con los pies en el suelo, no volando. Una verdadera espiritualidad da capacidad de vivir la densidad de lo humano. Y ahí, lo he repetido, y lo vuelvo a repetir, y ahí en la densidad del humano descubre la presencia oculta de Dios. Ahí tenemos maestros y maestras espirituales del siglo XX. Madeleine Delbrel es una de ellas. Una verdadera espiritualidad, una espiritualidad encarnada, no necesita razones espirituales para amar al prójimo. Fijaros. Es un mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo. Decir, no, porque es que yo tengo que amar porque Dios me lo manda, porque... No hace falta ni siquiera eso. Claro que Dios me lo manda, pero es porque en el prójimo, en su propia dignidad humana, ya es misterio y presencia de Dios. Si es que el otro es un misterio. Si es que yo soy un misterio, si yo no termino de conocerme a mí misma nunca. Y el otro igual. No hacen falta razones espirituales. O sea, la persona, por eso lo de promover la dignidad de la persona, claro, es promover la fe cristiana. Porque es criatura de Dios. Porque Dios la habita. Crea o no crea, el Espíritu Santo habita su corazón. Tampoco necesita espiritualizar las tareas que le corresponde llevar adelante. Porque en esas tareas cotidianas descubre la presencia de Dios. No hay una separación, no se vive en dos pisos. Porque Santa Teresa decía, en los pucheros anda Dios. Es esto. Entre los pucheros anda Dios. Es decir, no tengo que hacer cosas que entiendo yo que son espirituales. O sea, no encuentro a Dios solo en dar en la catequesis, en la celebración de la Eucaristía o de los sacramentos, rezando. No encuentro a Dios solo ahí. Encuentro a Dios cocinando. Encuentro a Dios paseando. Encuentro a Dios tomándome una cerveza con una amiga o con un amigo y hablando, conversando. Encuentro a Dios en el mercado comprando. Esta es la espiritualidad encarnada. Pero esto no se improvisa. Esto es trabajo y es proceso. Y es don del Espíritu. Es don del Espíritu. Y Dios es más, ¿eh? Tampoco podemos encerrar a Dios en la realidad. Dios está en la realidad, pero es más. Es más. De alguna manera nos cuesta en nuestro mundo secular amar a Dios en sí mismo. Amarlo a Él por Él mismo. Pero si Dios no es amado por sí mismo, no es Dios. Esto con las personas lo entendemos muy bien. Yo no puedo amar a alguien en función de lo que a mí me da. O bueno, o si, o decir, uy, yo, esta persona es mi amiga, o yo me he casado con esta persona, porque tú sabes lo bien que me encuentro yo, tú sabes lo que me ayuda, tú sabes lo bien que me hace sentir. En el fondo, decir, sí, sí, al principio puede ser, pero como eso no vaya madurando, decir, al final decir, bueno, yo la estoy utilizando en función de lo bien que me encuentro yo con ella. Y en el momento ya no me haga sentir bien, ya no me ayude tanto, ya empiece a poner pegas o le vea yo manías, decir, esto ya no me sirve, lo utilizo. ¿Veis? En las relaciones humanas eso se ve muy claro. Que amo a la otra persona en función de, es en función de. No, yo la amo por ella misma, con sus luces y sus sombras. Un aprendizaje también, ¿eh? Todo un proceso. Elijo amarla, decido amarla. El hombre, la persona humana, la mujer, tiene que ser amada por sí misma. Eso es lo que dice la Iglesia, más allá de sus cualidades, de sus virtudes y sus defectos.
Si no una persona, ya, claro, si no es lo de nuestro mundo, es decir, ya nos hacemos mayores, cada vez más limitados, cada vez podemos menos, sabemos menos, controlamos menos, es decir, esto no nos sirve. En un rincón. La persona es amada por sí misma. Pues Dios lo mismo. Dios lo mismo. No puedo amar a Dios en función de lo que me ayude. En función de que cumpla mis expectativas. Apruebo un examen. Que encuentre pareja. Que encuentre trabajo. Ojalá, pero ¿y si no lo cumple? ¿Y si eso no se cumple, qué? Claro, en cosas más graves, pues la muerte de alguien querido, de un hijo, de un cónyuge, de alguien a temprana edad o en enfermedades graves, claro, ahí es un conflicto con Dios. Ahí es otro tema, ahí entramos en otro tema. Porque se pone a prueba la fe en Dios, claro, decir, a ver. Pero claro, en el fondo está esto. Es decir, ¿quiero a Dios en función de mis necesidades? ¿O lo quiero porque Él es? Como decía San Francisco. ¿Recordáis ese pasaje que iba llorando por los montes San Francisco? Y no sé quién, el hermano León, no sé quién, no, no me acuerdo yo bien. Pero alguien lo encuentra y dice, ¿por qué lloras? Dice, porque Dios no es amado. Porque Dios no es amado. No es amado por sí mismo. Por eso debemos amar a Dios en las realidades humanas, temporales, pero más allá. Es decir, amar a Dios en sí mismo. Y por tanto mantener esa relación con el Dios vivo. Es el don definitivo de Dios, y voy terminando, es que se nos da Él a sí mismo. Ese es el mayor regalo que se nos ha hecho. Se nos da. Se nos da. Se nos da en la Eucaristía. Y se nos da en espíritu habitando nuestros corazones. Por la gracia del bautismo. Pero a más incorporación, repito, de esto, más incorporación de la realidad. A más la persona que realmente vive la vida de Dios, la vida teologal, o sea, la persona que vive de fe, de esperanza y de amor, las virtudes teologales, más con los pies en la tierra está. Ya veis que es una síntesis de aparentes contrarios. A más espiritual, más real. Es una síntesis, es una tensión. En nosotros esto nos cuesta media vida o la vida entera, vivir esto. Y es don del Espíritu Santo que hay que pedir. Que hay que pedir. Porque esta tensión entre lo personal y lo comunitario, entre las mediaciones y la vida concreta y Dios más allá de todo, entre lo humano y lo divino, esa síntesis lo hace el Espíritu Santo, es gracia. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Os decía, supone una tensión entre los dos polos, lo subjetivo y lo objetivo, lo personal, lo comunitario, la libertad y la obediencia. El ser yo y el ser libre y al mismo tiempo la obediencia a Dios. Bueno, pues hasta aquí. Aquí lo dejo y mañana ya os digo, la propuesta es, ahora abrimos un momento de diálogo, de preguntas, de aclaraciones o de comentarios, sin más. Y mañana sí que, bueno, he pensado yo en ofrecer herramientas para poder vivir, que ayuden a vivir esto, porque las hay. Porque las hay. Tenéis la palabra. Podéis hacer algún comentario también, ¿eh? Quiero decir, no necesariamente aclaraciones, preguntas, qué es lo que más os ha
sorprendido, algún descubrimiento, algo que digas, yo esto no lo entiendo, yo esto no lo acabo de ver, yo lo que sea. Yo, por mi parte, tengo que ir, pero quería darte las gracias porque últimamente andaba un poco descolocada y muy basada en la realidad y me han dado respuestas y no me han dado tan perdida. Que te lo agradezco. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí. Cuando has hablado de los niños de los tiempos, que te has referido a todas cosas buenas, ¿no? Pero esos signos de los tiempos, la guerra, todo el tema de la inmigración, todo eso también son signos de los tiempos. No lo son, no. Lo que pasa es que los signos de los tiempos en la acción de Dios, eso no puede venir de Dios. Claro, el problema es que igual yo recuerdo hace años y yo no pensaba que eso era así. No recuerdo ni quién era, era un curso que hablaba de esto. Y entonces aquel hombre decía, dice, igual que avanza el bien en la historia de la humanidad, igual que avanza el bien en todas sus formas de conquistas sociales, ¿vale? Todo lo que decíamos, los derechos humanos, la dignidad, la emancipación de la persona, la libertad, la importancia de la persona. Claro, si conociéramos la historia y pudiéramos, diríamos, vaya tela, pues sí que hemos avanzado. Dice, pues en la misma medida avanza el mal. Imaginaros, dijo aquel hombre eso. Y a mí se me ha quedado grabado y digo, ¿esto es así? Pero así lo dijo, dice, sí, sí. Es lucha, por eso es un terreno, claro, es un terreno de lucha el mundo. De lucha, claro, confiando en Dios y por supuesto con la ayuda de Dios, de nosotros nada, no podríamos hacer nada. Pero claro, la violencia, mirar la violencia en aumento. Y decimos, los derechos humanos, pero si es que hay esclavitud, si es que hay trata de blancas, si es que hay tantas maneras de mal. Ahora todo el tema de las redes sociales, del internet, todo. O sea, el mal también progresa. Pero claro, esos no son signos de los tiempos. Al final, por la fe y porque lo constatamos en nuestra propia historia, tenemos la certeza, creyente, porque nada, vuelvo a lo de antes, no hay garantía, no tenemos garantía. Vamos de fe en fe, pero tenemos la certeza creyente de que el Señor resucitado es el Señor de la historia y la conduce a buen término. Y esa es nuestra fe. Y hay signos, aunque el mal avance también y acampe por sus suelos. Pero al final de los tiempos, por eso, a mí me hace mucho bien esto, la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué les dice a estos que dice, ha sembrado trigo y de repente van y dicen, uy, aquí aparece la cizaña? Y van estos, los labradores van al dueño y les dice, ¿la arrancamos? ¿Y qué les dice el dueño? La frase es importantísima. Dejadlos crecer juntos. El momento de la siega, ahí, al final de los tiempos. Porque igual, pensando que estáis haciendo el bien, hacéis el mal. ¿Qué? Dejadlos crecer juntos. ¿Qué más? No sé, algo que os haya... que os haya impactado más, un descubrimiento, una resonancia. Sí. Estoy pensando en lo que has comentado de la espiritualidad encarnada en relación con todas las mediaciones eclesiales. Porque la fe
pues es una fe especial, es cierto. Yo estaba pensando que precisamente desde este enfoque tan profundo en la realidad de la espiritualidad es también una interpelación para nuestra manera de celebrar los sacramentos. Porque yo creo que todos tenemos experiencia de que la mayor parte de las veces celebramos los sacramentos desligados de la vida ordinaria. Muy bien, muy bien. Entonces, está claro que no podemos vivir la Eucaristía desde un sacramentalismo, desde un ritualismo, ¿no? Que tenemos que llevar la vida. Así es. Y no solo la Eucaristía, sino el sacramento del perdón, con las rutinas que tenemos adquiridas, o el sacramento del bautismo, entendido como algo mágico, y no como la inserción de precisamente de la persona que nace en el espíritu de, con el Espíritu de Dios, ¿no? Así es. Entonces, a mí me parece que este enfoque así es. Es muy rico, tanto para la fe personal y para vivirla de manera profunda, como también para ir renovando en profundidad muchas de nuestras prácticas religiosas. Sí, así es, claro, claro. Es así, claro, podemos vivir las celebraciones y los sacramentos como, bueno, pues eso, como ritos o como algo que tengo que cumplir, pero desligado de la vida concreta y cotidiana, claro. Y cómo ganan, claro, cómo ganan y cómo la realidad de los sacramentos es celebrar la fe y celebrar la fe en la Iglesia, claro. Sí, ahí tenemos tanto recorrido que hacer. Es así. ¿Lo tienes escrito en algún artículo, en algún libro? No, escrito y publicado por ahí, no. Porque a mí me parece que hay que profundizarlo cada uno de nosotros. Es decir, para mí, pues, me ha iluminado mucho, me ha abierto perspectivas, ¿no? Sí, me alegro mucho. Claro, es vivir de fe, es que es eso, el reto es vivir de fe. No, por eso decía diferenciar ideología de fe, ¿no? Y vivir de fe, cuando decía que es espiritualidad, es esa relación personal con el Dios de revelado por Jesús. Claro, es que es real, no es una idea, es real, es que es real. Y entonces atrevernos a ponernos ahí, ale, va, me pongo yo, Señor, aquí estás tú y aquí estoy yo. Mañana entraremos en esto. Y decir, es decir, socorro. Claro, o sea, es que es real vivirlo y no vivirlo como amenaza. ¿No? Como, bueno, pues a mí me viene siempre lo de María en la Anunciación, ¿no? Mira, has hallado gracia ante Dios. A veces las formas de decirlo nos complican el entenderlo, ¿no? Pero sí, yo creo que aquí en Teruel igual que en Valencia, ¿no? Es decir, mira, le has caído en gracia a alguien, ¿no? Si utilizas esa expresión, es que le has caído en gracia. Pues a María, el ángel le dice eso, mira, es que le has caído en gracia. Has hallado gracia ante Dios, es que le has caído en gracia. Pero es que cada una y cada uno de nosotros le hemos caído en gracia. Claro. Y entonces, claro, cuando yo me pongo así y me pongo delante de él, es cuando empiezo a ver realmente, decir, ay, 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 ¿cómo? Pero yo no nos lo creemos. No me lo creo. Nos falta fe. Será para la vecina, será para ella que es más buena o que es más esto, que será más... Pero a mí, ¿cómo a mí me va a mirar? Y le va a caer la baba a Dios. ¿Cómo le voy a caer yo en gracia? Si mira, tal. No, ni en gracia ni me... No, no,
no me puede querer. No soy tan buena. ¿Veis? O sea, cuando yo me pongo ahí es cuando me doy cuenta de lo real, de qué espiritualidad vivo y de qué relación y de qué imagen de Dios tengo. Claro, aquí se toman muchos temas. Pero el Dios que Jesús nos revela, y todo el Antiguo Testamento, toda la historia del pueblo de Israel, y al final Jesús en plenitud, es un Dios que se abaja, que ¿a quién ha venido a buscar? No ha venido a buscar a las lecturas de estos días, no, a los sanos, no, a los enfermos, a los pecadores, a levantar. Levántate. Claro, nos falta fe. Y eso, claro, dice, no, Dios nos salva, sí, lo sabemos, Dios nos salva. Pero es que dice, Jesús muere, y muere por todos, ¿no? O muere por la humanidad, muere para salvar. No, mira, que muere por ti, y por ti, y por ti, y por ti. Bueno, no será tanto, por mí, ¿cómo va a morir por mí? Que nos falta fe. Pero además es que no queremos. Preferimos decir, bueno, no será tanto. Porque eso nos complica la vida. Si esto es verdad, yo no puedo vivir igual. Si esto es verdad, que Dios me ama personalmente así, no puedo vivir igual. Claro, me cambia la vida. Pero me la cambia el amor, no el cumplimiento, no el miedo. A la condena me la cambia el amor, la experiencia del amor de Dios en mi vida. Claro, por eso nuestra fe es una fe tan preciosa. Tenemos tanta suerte. El activismo. Jesús se pasó 30 años de nada, humanamente de nada, que hizo esto. Y sin embargo, va a transformar la vida. Entonces, ahora lo digo yo. Y la historia. Es decir, no se nos pide a nosotros cosas extraordinarias. Solo tenemos que estar donde está Dios. Está diciendo que el activismo, ¿qué pasa con el activismo? ¿No? Cuando Jesús estuvo 30 años en su casa sin hacer nada, entre comillas, nada de su misión, claro, de la misión para la que vino. Pues sí, pues así es, nos cuestiona. Por eso, contemplar los evangelios y la vida de Jesús es necesario para decir, a ver, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Es así, es uno de los males de nuestro tiempo, ¿eh? Y en los cristianos, bueno, pues como en todos. Pensamos que depende de nosotros, que salvamos nosotros. Y a veces también es una huida, una evasión. De precisamente esto que os decía, de parar, ponerme delante de Dios y abordar la verdad de mi vida. Y entonces prefiero hacer bajo capa de bien, que eso también lo dice San Ignacio, ¿eh? Decir, es muy loable. No, si yo mal no hago, ¿verdad? Si yo me deshago trabajando y haciendo el bien a los demás. Pero mira tú por dónde no cuido las relaciones. Cuido el trabajo. No paro. Pero eso de cuidar una relación, sí, ya la... Porque eso, claro, ya ahí me juego más. Dejar en las familias, bueno, y en la vida consagrada. Cuidar la vida fraterna, las relaciones. Nos cuesta muchísimo más, por ejemplo. Y eso exige su tiempo. No solo es hacia afuera de trabajar y de hacer. No, pero es que la misión está dentro. Y después cada una con Dios. En el tiempo personal con Dios, ¿por qué nos cuesta tanto parar y hacer oración personal? Nos es más fácil hacer cosas. Pero la vida, por la edad, cronológicamente,
Claro, la vida nos va, bueno, nos va, no, vamos cada vez siendo más limitadas y limitados, ¿no? Nos va, entramos en lo que se llama a partir de, bueno, cada vez más tardíamente, ¿no? Antes sería la edad de la jubilación los 65, ahora ya pon los 80. Pon los 80. Y a veces hay personas con 90 que dices, bueno, esto es increíble. Pero bueno, al final llega un momento que la persona ya no puede hacer lo que antes hacía, no tiene la capacidad de concentración que antes tenía, ni llega a tanto, imposible. Es decir, cada vez me veo menos, menos, puedo menos, sé menos, aguanto menos. Y claro, es decir, y en esa etapa de la vida, o sea, en la relación con Dios, claro, la misión, entonces, ¿qué pasa? Que como yo no puedo ya salir y predicar o hacer cosas o trabajar o tal, ¿qué pasa? Que ya no tengo misión. Ya no tengo en esta vida, ya no tengo misión, ya no puedo yo anunciar el Evangelio, hacer reino. O la verdadera misión llega en ese momento, que ya no soy yo la que hago. Y entonces ya será Dios el que, porque digo, yo ya no puedo hacer nada, y Dios dice, Corica, ahora me toca a mí, ahora puedo hacer yo. Porque hasta ahora has hecho tú lo que has querido. Claro. Y todo bueno. Pero, ¿veis ahí la ambigüedad de las cosas? Y el activismo, pues es un mal de nuestro mundo. Siempre corriendo, ¿eh? Es yo la primera. Una tentación. Es una tentación de la persona de hoy, ¿eh? Bueno, si queréis lo dejamos, ¿no? Pues le damos las gracias, por pues, realmente.